¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Los saluda Josué. Soy cofundador de Vía Lab, director actualmente de nuestra fundación Vía Lab. Y hoy tenemos un gran invitado, Juan Manuel Barrientos. Es el dueño de la cadena de restaurantes El Cielo y de muchos emprendimientos gastronómicos y del sector de servicios en turismo. Bienvenido, Juanma. ¿Cómo has estado? Qué bueno, qué bueno. Bueno, te voy a contar un poquito de qué trata esta dinámica de Behind Success. La gran mayoría de personas ve a todos los famosos, a las personas exitosas, las ven ya arriba, ¿no? Y no ven todo el proceso que ha habido, todo lo que han tenido que trabajar, todos los momentos difíciles que han tenido que sobrepasar para lograr llegar al éxito, ¿no? A veces queremos llegar a tener mucho dinero, mucha fama, muchos seguidores, pero no queremos hacer todo el trabajo que implica llegar hasta ahí. Entonces, yo quiero tener mucho tiempo con mi hija. Pero la gran mayoría que todavía no logra ese éxito
anhela otras cosas, ¿no? Ve el lado bueno o la pequeña, la punta del iceberg que hay en el tema del éxito, ¿no? Y la idea de esta entrevista es que te conozcan un poco más, conozcan esos momentos donde te ha tocado, no sé, sacar fuerzas de donde sea para poder sacar adelante tus proyectos y ellos puedan aprender que esto no es fácil, pero es Así posible, ¿no? es. Así es. Bueno, ante todo, me gustaría que te presentes para las personas que todavía no te conocen. Bueno, yo soy Juan Manuel Barrientos, soy papá primero que todo, esposo, cocinero, soy fundador de una empresa familiar que se llama El Cielo, es un grupo de hospitalidad. Tenemos El Cielo en Medellín, en Bogotá, en Miami. Próximamente lo vamos a abrir en Washington en más o menos un mes. Estamos construyendo el Cielo Hotel en Medellín, lo abrimos en diciembre, está en construcción. Y adicional a eso tenemos como 8 restaurantes más. Tenemos uno mexicano, uno vegano, uno de pizzas, uno de cerdo. Tenemos una línea de helados veganos, una línea de helados, digamos, con normales, tenemos una línea de queso cremas veganos, una línea de aguas a nivel interno para nuestros restaurantes, tenemos el Cielo Café que lo vendemos en retail en muchos almacenes de cadena de Colombia, y adicional a eso tenemos una fundación donde capacitamos soldados heridos en combate, indígenas, víctimas y desmovilizados que pertenecieron a grupos al margen de la ley, y hacemos perdón y reconciliación entre ellos. Llevamos más de 12 años con la fundación y con la empresa, y devolvemos más o menos o reinvertimos en la fundación entre el 15 y el 30% anual, dependiendo de los años, y también devolvemos parte de las utilidades a los empleados vía bonos o cosas así. Entonces es una empresa que tiene, digamos que, un fin económico, como dicen técnicamente, con ánimo de lucro, pero que mucho de ese ánimo de lucro o eso, mucho de ese lucro se reinvierte en el personal que trabaja con nosotros, que es parte de nuestra familia, lo llamamos la familia del cielo, y en la fundación. Ah, qué Y ahí bonito. también hay un libro que yo saqué hace como un año, que se llama La Receta del Éxito, Ya lo y tengo. tú lo ves por ahí. Y bueno, el libro también comparte un poquito lo que hacemos. Genial, genial. Qué bueno que ya tienes un montón de emprendimientos. ¿De dónde has sacado tanto tiempo? Sí. Paisa, paisa, echado para adelante. Qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces vamos a comenzar de cómo es que se te dio por llegar a ser chef. O tú estudiaste algo antes. A ver, Buena pregunta. cuéntanos. O bueno, si podemos arrancar tal vez un poquito antes. ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Eras buen estudiante? No, no. Yo pasé ¿No? por 6 colegios, 4 universidades. Pasé por 3 colegios en Colombia, pasé por un colegio en Bogotá, uno en Londres y uno en Houston, en Texas. Pasé por 4 universidades que fueron la Mariano Moreno, la Colegiatura, EAFIT. En EAFIT duré 3 días y en la Escuela de Ingenieros duré un año estudiando ingeniería industrial. Me iba muy bien, siempre me han gustado muchísimo las matemáticas. Y me metí en ingeniería porque era como lo obvio, pero no me gustó. Entonces me fui para cocina y eso sí me gustó. Mientras tanto, trabajaba con mi padre en comercio internacional, haciendo trading de commodities, sobre todo en banano, papel, cartón. En la industria del empaque, en la industria bananera y de flores, que eran las dos grandes empresas de exportación de Colombia hace por ahí unos 15 años. Y ahí me hice como emprendedor, aprendí a hacer negocios, aprendí a vender, aprendí a armar una empresa, aprendí a hacer un P&G, un balance, a vender, a cobrar, a muchas cosas que se aprenden en las empresas, pero que la sufre uno más cuando las empresas son emprendimientos familiares, ¿cierto?
Entonces, como el emprendimiento era mi padre, pues me tocaba ver cómo él sufría, cómo a veces no había ventas, o cómo un cliente no estaba satisfecho, o cómo no llegaba un pedido, una importación y se atrasaba, o cómo tocaba uno irse para un puerto porque tenía una importación estancada ahí 10 días o cosas así. Entonces aprendió uno muchas cosas. En ese momento yo fui estudiando cocina y un día renuncié al comercio internacional, dejé todo. Me quedé 2 años sin salario después de haber sido bastante exitoso a nivel económico y siendo muy joven, porque tenía 21, 22, 23 años. Y ya cuando tenía 23 dije renuncio y me dediqué a cocinar. Me quedé, abrí el cielo. No tenía dinero para construir la cocina, solo remodelé el salón. Y en la cocina puse un carro de perros sin llantas. Y cocinaba ahí en una mesa de madera, en el carro de perros, y tenía dos equipos de cocina de vanguardia. Entonces hacía cocina de vanguardia con dos equipos de cocina de vanguardia y con un carro de perros. Pana, hasta hoy. Entonces, pues así, era como un contraste muy grande. Después de que me empezó a ir bien, pude invertir en la cocina, pero no tenía mucho dinero para ni siquiera para mi salario. Entonces me quedé como 2 años sin salario, entonces desayunaba, almorzaba, comía en el restaurante. Vivía como a 5 cuadras del restaurante, entonces eso, me iba caminando porque me tocó vender el carro. Todas las cosas que uno hace con el emprendimiento, pero fue un momento muy bonito porque además mi familia siempre me apoyó, siempre me dijo que si ese era mi sueño, pues fuera tras él, entonces fue muy, muy bacano. ¿Y cómo así te diste cuenta que ese era tu sueño? O sea, que tú Buena dijiste, pregunta. quiero tener un restaurante. Yo estaba leyendo un artículo sobre Juan María Arzak y sobre Ferran Adrià y sobre la cocina creativa. Y más que hablar de los restaurantes, hablaba sobre los talleres creativos que ellos tenían, que eran, digamos que unos apartamentos en donde se tenían unas cocinas, unas bibliotecas de sabores y todos los días se hacían experimentos. Entonces, en esa experimentación se creaban platos nuevos, que es lo que se llama la cocina de vanguardia, y eso era a mí lo que me gustaba. Yo dije, yo no quiero entrar a estudiar cocina para seguir una receta tradicional. Entonces, entré a la cocina para, digamos, que generar disrupción y crear cosas nuevas. Y empecé como con ese objetivo muy común y dije, quiero tener un restaurante como el Bulio, como Arzak, pero de cocina colombiana. Entonces la filosofía del cielo siempre ha sido la misma, nunca ha cambiado desde ese momento. Yo me acuerdo del momento en que leí el artículo de una revista y me cambió la vida. Y desde ese momento la filosofía del cielo ha sido la misma. Claro, en ese momento no sabía que se iba a llamar el cielo, o sea, esa historia viene después, pero siempre ha sido la filosofía de tener un restaurante de cocina de autor colombiano. ¿Y tú nunca trabajaste para otros? O sea, de frente te arrancaste para tener tu No, emprendimiento. yo trabajé con Iwao Komiyama, que es un chef japonés, que es uno de los 5 mejores o más importantes itamaes o maestros de las artes culinarias japonesas. Trabajé 2 años y después hice un stage en Arzak, en el restaurante que te menciono. Y bueno, ahí aprendí y luego volví. ¿Y fue difícil estar Sandra. de empleado? A ver, las cocinas son duras siendo empleado, jefe, lo que sea, porque es que la cocina, todo el equipo está. ¿Me pasas el cargador, porfis? Se me va a desconectar todo, estoy sin pilas. Se me lo conectas, porfis. Cuando uno está en una cocina, ser el dueño o no ser el dueño es lo mismo. Realmente el boleo, si uno está metido en el servicio, es duro, 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 duro. Y toca, y la misma temperatura para todo el mundo. No es como, no sé, como la oficina del jefe, que el asiento es distinto. O, no, esto es, el calor es igual. Si uno se tiene que meter atrás a los fuegos son iguales. Tiene las mismas posibilidades de quemarse, o de que alguien pase con un sartén por detrás y lo que detrás, o de que. O sea, digamos que el boleo es muy complicado.
Sin embargo, el estilo de cocina nuestro no sé, es muy distinto a los otros estilos de cocina, porque inclusive de nuestros otros restaurantes, porque cuando los pedidos entran a la cocina, en un restaurante a la carta eso se llama cocina de presión, porque digamos que la cocina tiene mucha presión por estar sincronizada y porque pues salgan los platos al tiempo, un pescado, la partida de pescados y una carne, la partida de carnes, ¿cierto? Pero en los restaurantes como El Cielo, que es de menú degustación, nosotros a eso le llamamos cocina de precisión. Entonces nosotros tenemos una altísima precisión en la salida de los platos. Entonces, si hay una presión, pero nadie está gritando, las cocinas son súper, súper silenciosas. Y uno lo que hace es que en el en la reunión de servicio, o inclusive cuando está entregando el menú, uno ya sabe que entre cada 6 y 10 minutos sale un plato, porque ese es el momento en el que se sirve y se come y se retira el plato en los menús de degustación. Pues digamos que nosotros ya lo tenemos medido. Entonces ya un cocinero sabe que si su par de la partida al lado le cantaron, no sé, un pescado, o le cantaron la sopa y ya viene el pescado, entonces el del pase, que es el jefe de cocina o el director de tablero, que es el que saca los platos, porque las cocinas del cielo funcionan muy, muy distinto a las cocinas normales, él va marcha, sale y marcha. Entonces, por decir, dice, mesa 3, marcha, marcha, sale sopa y marcha pescado. Entonces, yo ya sé que la sopa tiene que salir, porque antes me la habían marchado, ya me la marcharon, salieron. Y luego, si ya me dijeron solo sale, va a salir, o si me dijeron marcha, apenas empiezo a prepararla. Entonces son como semáforo rojo, amarillo y verde. Entonces es marcha, es rojo, pero empiécelo a preparar. Marcha, sales, váyalo montando y sale, ya está en verde, el plato se tiene que ir en menos de 2 minutos. Y en inglés es fire. Entonces uno canta la comanda y dice prepárense, que es como el amarillo, y luego fire es como que el plato tiene que salir en menos de 2 minutos, sí o sí. Entonces digamos que eso genera una sincronía. Ya cuando uno lleva cocinando un menú que dura 3 meses, a la semana uno no oye nada. Las cocinas son, chef, sale esto, sí, chef, tal. No hay gritos, no hay nada, porque son cocinas de precisión. Pero la gente tiene que estar muy sincronizada, muy concentrada, y parte del secreto del cielo es, y nuestro en el taller creativo ha sido crear unos menús, pero entrenar a los cocineros que sacan los menús en cada restaurante, de que tengan esa como inteligencia emocional y que estén calmados. Cuando uno ve algún cocinero que está muy alterado, o de pronto no es para ese estilo de cocina, o de pronto le está pasando algo. Uno a veces ve que siempre, o que hay un cocinero muy bueno y ese día está como, y uno dice, ¿qué pasó? No, es que tengo tal problema. No, 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 venga, aquí problemas, déjelos afuera, porque esto es un reloj suizo. Entonces digamos que así funcionan un poquito los restaurantes. Genial. Juanma, y en el momento de que tú estuviste trabajando con tu papá, y supongo que hiciste prácticamente la carrera de negocios y de administración de empresas, etcétera, ¿no? Literal. Si no hubieras sufrido, entre comillas, ese momento, el negocio, el cielo hubiera triunfado, ¿o crees que hubiera sido muy difícil que lo logres, ¿no? ¿Te ayudó más bien todo el tema de trabajar con tu papá en tu restaurante? Ah, no, definitivamente, mira. Yo creo que el cielo ha tenido éxito por varias cosas, por muchas. Uno no tiene éxito por una sola cosa. O sea, no hay una sola, no hay una sola variante o variable que te cambie, digamos, o que te lleve al éxito. Son muchas. La primera, que es el último capítulo de mi libro, es la familia, ¿cierto? Y es lo más importante, es como el resumen de todo. Entonces yo creo que el apoyo de familia es muy importante. Lo segundo es que cuando yo emprendí, a pesar de que emprendí a los 23 años, tuve la bendición de contar
con la experiencia que mi mamá tenía en comercio, porque mi mamá también trabajaba en comercio, y con la experiencia que mi papá tenía como emprendedor, porque ellos me ayudaron a organizar la empresa inicialmente. Por eso yo le digo a la gente que si va a emprender de 20 años, solo se va a equivocar. Yo me hubiera equivocado y no existiría el cielo. Yo tuve mentores y uno tiene que tener mentores en la vida. Y además de mis padres, que son los más importantes, he tenido la oportunidad de tener grandes amigos que se han convertido en mentores, como es Jürgen, que es muy, pues que es otro de los cofundadores de Vía, como es Carlos Raúl Yepes, el expresidente de Bancolombia, Vicente Carvajal, que es quizá la persona que más sabe de arquitectura de marca en Latinoamérica, que fue quien creó Marca Sura, Marca Nutresa y algunas otras marcas. Y así uno va buscando personas que lo van, que lo quieren a uno, que ven que uno es fiel a sus sueños, que uno es buena gente, que uno es apasionado, constante, y la gente empieza a decir, ven, pues yo te enseño. Juan Manuel del Corral ha sido una persona excepcional en mi carrera y me ha ayudado muchísimo. Ha habido muchas personas a las cuales les tengo muchísima gratitud. Definitivamente el yo haber vivido un mundo de empresa, haber sido empleado, así haya sido mi papá, pero la gente cree que un papá con un hijo, y si conocieran a mi papá, eso es benevolencia. Por el contrario, a mí era el que más me regañaban, a mí era el que más me exigían, a mí era el que todo, porque él al final del día decía, mi hijo algún día va a hacer este negocio, entonces le tengo que dar más duro que al resto. Entonces, al final del día, yo creo que al contrario, ser hijo de mi papá en la empresa era peor, pues era mucho más exigente, pero eso digamos que me formó muchísimo. La cosa más bonita, o una de las cosas más bonitas que él hizo conmigo es que cuando yo tenía 16 años, yo saqué el pase un 20 de junio, porque yo cumplo el 16, entonces yo estaba desesperado, yo manejaba como desde los 11 años, corrían en carros, pues en karts profesionalmente, y me gustaba manejar y yo no veía la hora de salir a manejar a la calle. Entonces como a los 4 días fui, saqué la licencia de conducción y llegué a donde él. Entonces me dijo, listo, ahora sí te voy a emplear, porque acaba de cumplir 16. Entonces me quitó mi mesada y me dio el doble de la mesada en salario. Pero me dijo, si no vienes a trabajar, no tienes nada, ni mesada ni salario. Entonces me tocaba salir a las 3 de la tarde del colegio, ir a trabajar hasta las 7, 8 de la noche para cumplir más o menos unas 40 horas a la semana. Y me tocaba madrugar los sábados y trabajabas casi hasta las 6 de la tarde sin parar. A veces iba los domingos a hacer inventario y de esa manera le cumplía más o menos con las 40 horas semanales. Y lo primero que hizo fue, me entregó las llaves de un camioncito, me entregó un overall y me dijo, saque el pase, saque la cédula, el carnet de salud y entrégueme la billetera y toda la plata que te tengo. Le preguntó a otro de los coteros que ayudaba a cargar el camión cuánto tenía para el almuerzo y le dijo 3.500 o 4.000 pesos. Me entregó 4.500 y me dijo, póngase el overall, cargue el camión con él y se van a entregar. Tienen que estar aquí a las 11 de la mañana, vuelven y entregan hasta las 3 de la tarde y tienen que volverse a ir a las 3 de la tarde. Y esos son los 3.500 que usted tiene para comer. Coma lo mismo que él y usted está en igualdad de condiciones que él. Y me cumple horario. Entonces eso, cuando yo llegaba allá, yo empecé cargaba los bultos, luego hacía inventario en la bodega, luego era asistente de la secretaria sacándole fotocopias y llevándole inventarios. Cuando eso, la cartera, que es las deudas que le deben a la empresa, tocaba hacerlas a mano. Entonces una empresa podía tener, no sé, 1.500, 2.000, 3.000 facturas al mes. Entonces tocaba coger una resma de facturas en cartera y otra, y empezarlas a buscar e irlas tachando, y de esa manera uno pues como cotejando la cartera. Entonces me tocó aprender muchísimas cosas. Entonces cuando yo llegué al cielo, digamos que ya tenía una estructura muy bien, digamos que muy bien formada. Yo trabajé 8 años con salario, desde el día que empecé hasta el día que renuncié. Por eso yo a la gente le digo, emprenda a los 30, porque normalmente hoy los chicos se gradúan de 22. Entonces tenga por lo menos 8 años de experiencia, tenga un jefe que lo regañe,
Uno no puede ser buen jefe si nunca ha tenido un buen jefe y un mal jefe. Para uno ser como el buen jefe y para no ser como el mal jefe. Entonces, al final del día, tiene que tener una experiencia laboral, y por eso yo siempre he insistido que uno debe empezar los emprendimientos con un poquito más de experiencia, a pesar de que los sueños no se pueden parar de perseguir. Y Juan, en tu primer emprendimiento, ¿de dónde salió el dinero para poder montar tu negocio? Mira, yo tenía más o menos lo que son hoy 15 mil dólares ahorrados de esos 8 años de trabajo. Justo 6 meses antes, yo tenía en ese momento una novia y ella vivía en Europa y me invitó a pasar como el verano allá. Y me gasté la mitad de los ahorros de 8 años. Comiendo en los mejores restaurantes con estrella Michelin, y yo lo veía como un aprendizaje. Cuando volví tenía la mitad de la plata. Y esa plata, que eran aproximadamente como 32 millones de pesos colombianos, la iba a utilizar para comprar un apartamento, como la cuota inicial de un apartamento. Y yo encontré el local del cielo y dije, no, esto es, yo no me voy a comprar ningún apartamento. Entonces alquilé el local, llamé a mi papá y le dije que iba a montar el cielo, que era lo que yo pues venía soñando, hablando de todo. Ya ahí tenía muy madura la idea. Y él me dijo, yo te apoyo y por cada peso que vos tengas, yo te pongo el otro, no más. Y él pensaba que yo tenía más y que no me había gastado tanto en Europa. Cuando yo tenía menos, me puso menos. Entonces, por eso fue que solo me alcanzó para remodelar el salón de al frente, pues donde comen los clientes, y no tenía plata para la cocina. En ese momento tenía dos socios, y ellos dos, así, su padre hacía, era, tenía una empresa de muebles, entonces pusieron los muebles del local, y así arrancamos como a los 2, 3 meses, ellos digamos que se dedicaron otra vez a los muebles. Entonces, en ese momento que ya estábamos teniendo mucho éxito, mi papá se metió y compró el porcentaje de ellos y se metió de socio mío. Y ahí digamos que ya la empresa se volvió familiar, porque en esos 3 primeros meses era como un emprendimiento muy informal de jóvenes. Y ya cuando él llegó, entonces ya él dijo, no, no, venga, si usted quiere que yo invierta, vamos a hacer PIGs, vamos a hacer presupuestos de compras, vamos a hacer 3 cotizaciones hasta de la lechuga, todo lo que yo sabía y que él me había enseñado, pero que yo por estar metido en la cocina y ya había renunciado a lo de él, no podía hacer, porque pues yo no tenía tiempo de hacer todo. Entonces, así fue. Dame un segundo, cargo esto aquí que se desconectó. Dale. Entonces, así fue como seguimos, y ya ahí empezó como un negocio familiar. Entonces, yo, una de las cosas que voy a hablar en el curso de Colombia Si Puede, es que también todo, o sea, todo negocio, toda empresa o todo emprendimiento tiene etapas. Juan, del celular se te salió la. Sí, se me acabó la pila. Bueno, vamos a. Estamos en. Les voy a decir, ¿no? Pues que estamos en YouTube. Les voy a poner por acá por el link. Que es. Entran a YouTube y ponen Vía Lab. Porque a Juan más le desconectó la pila de la. Del celular. Buscan así Vía Lab y. Podemos y pueden continuar viendo la entrevista en YouTube. Listo, continuamos. Bueno, entonces nada, ya sí empezó, y una de las cosas importantes es entender el momento de cada negocio. Cuando uno emprende, esa primera fase es un pequeño emprendimiento. Luego, cuando uno empieza a dar utilidades, se convierte en un emprendimiento y empieza a tener entre 1 y 5 personas que a uno lo ayudan. Y eso todavía es un emprendimiento y tiene que ser rentable.
Hay muy poquitos emprendimientos que no siendo rentables crecen, porque hay negocios que escalados es que dan plata, que chiquitos no dan. Pero normalmente esos negocios que chiquitos no dan y grandes no dan, son emprendimientos de empresas. Es decir, que una empresa crea una mini empresa que la va a crecer, o sea, una división de una empresa. Cuando no sé, Bancolombia tiene un banco y hace una que se llama Renting y otra que se llama Leasing Bancolombia y otra cosa que se llama Valores. Esos son emprendimientos empresariales que son distintos. Entonces uno tiene que empezar a reconocerlos. Pero normalmente cuando pasas de un emprendimiento unipersonal a un multipersonal de hasta 5 personas, tienes que tener una altísima rentabilidad. Y ahí las rentabilidades de esos pequeños emprendimientos, cuando es una sola persona, la rentabilidad es del 50, 100, 150, 300%. ¿Por qué? Porque, pues, no sé, tú vas y compras una rosa al Carmen de Viboral, una docena de rosas, compras un papel celofán y las vendes en 12 y las triplicaste, entonces le ganaste el 200%, ¿cierto? Luego, cuando ya empiezas a tener empleados y empiezas a tener un arriendo, pero todavía quizá inclusive no pagas impuestos porque eres informal, entonces ya la rentabilidad de ser normalmente son por ahí entre el 30 y el 50%, dependiendo de los negocios. Pero ahí pasa una cosa muy difícil y es formalizarse. Porque de ese emprendimiento informal al emprendimiento formal es uno de los pasos más difíciles que yo veo que la gente tiene. Porque tú vas a pasar de dejar de recibir las utilidades en tu bolsillo a pagárselas al gobierno. Porque vas a empezar a pagar impuestos, a declarar renta, a cobrar impuestos, a cobrar el IVA o el consumo. Y tú dices, pero entonces para eso me quedo aquí. Y mucha gente se queda aquí toda la vida. Y crecen negocios. Pero cuando uno ya crece un negocio demasiado grande con 40, 50 personas y lo mantiene informal, ya es ilegal. ¿Cierto? Pero una de las cosas que pasa es que en Colombia el 40% de los negocios son informales. De las Montón. empresas, pero ya esa informalidad linda con la ilegalidad. Entonces, una de las cosas que yo siempre le digo a la gente: si usted quiere tener una empresa y usted sueña con que su emprendimiento sea exitoso, usted tiene que pagar impuestos. Y si usted no entiende que usted tiene que pagar impuestos y que va a pagar impuestos toda la vida y que su primer socio antes del banco es el mismo gobierno, ni emprenda. Para eso se queda empleado, recibe un cheque y ya. Entonces, pasar del emprendimiento al negocio formal es de los pasos más duros que hay. Porque ahí la rentabilidad se baja hasta el 8%, al 5, al 2. Y uno dice, pero es que estoy trabajando para pagarle al gobierno. Sí, pero si yo estoy trabajando a largo plazo, ya tengo una empresa que tiene un NIT, que tiene una SAS, que tiene el RUT, que paga impuestos, que se puede mostrar, que puede sacar un registro en Dima, que puede exportar, que puede importar. Se me abren unas herramientas que te la da el Estado, simplemente por el hecho de ser Estado, independiente de que a alguien le parezca que los políticos se roban o no la plata. Eso no es problema de uno. El deber de un ciudadano es pagar impuestos. Y el deber de una empresa es pagar impuestos. Entonces, dar ese salto es muy difícil. Y yo calculo que más o menos el 70% de los emprendimientos no lo dan. Y se quedan ahí. Cuando dan este paso es muy complicado, porque este paso puede durar entre 6 meses y un año. Para uno, al año, volver a empezar a ver otra vez márgenes de utilidad mejores, pero ya habiendo metido la formalización. Y ahí empieza otro momento muy bonito y también difícil, que es empezar a crecer. Entonces yo ya soy rentable, ya pago impuestos y ya tengo que empezar a crecer, o sea, a reinvertir. Pero ahí viene un desquite, que es lo que se llama la eficiencia tributaria. Cuando yo doy utilidades y estoy de este tamaño y quiero formalizarme para pasar el puente, voy a quedar a la misma altura, pero voy a tener las menos utilidades porque muchas se me fueron para el Estado. Pero cuando yo ya empiezo a crecer y yo empiezo a reinvertir, mucha de esa reinversión yo la puedo llevar al gasto y empezar a utilizar parte de la plata de los que tendría que pagar de los impuestos
como un gasto. Y entonces empiezo a ver que empieza a crecer, a pagar menos impuestos a prorrata. Hay algunos que sí son a prorrata las ventas. Y empiezo a pagar menos impuestos y mi utilidad sigue estando, pero yo cada vez voy creciendo mi empresa. De un momento a otro, 1, 2, 3 años después, yo ya tengo una empresa que es 10 veces más grande. Y si yo ya daba el 10% de utilidad, entonces ya doy el 10% no de 10 millones, que es 1 millón, sino el 10% de 1.000 millones, que son 100 millones. Y ahí es cuando yo a los 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años empiezo a ver las utilidades y empiezo a ver una empresa fuerte, sólida. Pero esa transición es una de las cosas que más le da miedo a los emprendedores. Sí, o sea, el tema de la informalidad es muy fuerte por lo que tú cuentas, ¿no? El hecho de lo que ellos sienten, que piensan que ese dinero se lo están quitando, la merma de sus utilidades y demás cosas, pero no ven, como buenos latinos, no vemos el panorama a largo plazo, ¿no? Que realmente Así ahí es es. donde están los beneficios de ser formal. Y Juanma, dentro de toda tu carrera de como chef, como dueño de restaurantes, ¿cuál ha sido como el momento más duro, más difícil que has pasado? A nivel empresarial, haber habido dos momentos muy difíciles. Como momento, momento. Nosotros abrimos el Cielo Bogotá en mayo del 2011. Nosotros, digamos que funcionamos un año y venía muy poquita gente. Cuando digo muy poquita era, pero mínima. Al año siguiente, pero como teníamos un flujo de caja del montaje, que eso es una de las cosas que yo le digo a la gente, si usted tiene 100 pesos para montar un negocio, móntelo con 60 y guarde 40 de flujo de caja. Entonces nosotros teníamos un flujo de caja y aguantamos como 8 meses con ese flujo de caja. Llegamos por allá a mayo y estábamos muy mal en el Cielo Bogotá. Yo no sé por qué. Yo estaba de entre los tres mejores chefs de Colombia, chef revelación, no sé qué, premio por aquí, reconocimiento por acá y quebrado. Quebrado. Como en mayo, mi papá me dice, vea, yo creo que es que a los paisas no nos quieren tanto en Bogotá. Entonces, ¿por qué no nos juntamos con alguien de Bogotá y que nos ayude como a entender cómo se mueve la ciudad? Entonces, en ese momento nos ofrecieron montar un restaurante dentro de un hotel con un grupo de gente de Bogotá y lo montamos. Cuando nosotros montamos el restaurante en nuestro capital, nos dimos cuenta que el grupo que nos había invitado tenía ese hotel quebrado y que todos los dueños del hotel lo estaban sacando. Entonces nosotros abrimos, ya estando muy mal de plata, 9 meses después de estar muy muy aporreados económicamente en el Cielo Bogotá, Medellín no. Y Medellín sostenía a Bogotá y a Medellín. Y nosotros dijimos, no, montemos eso, pero hagamos una inversión con un préstamo, para que tengamos dos y eso genere masa crítica. Eso a veces funciona, no siempre. Entonces montamos el segundo restaurante, lo montamos en un hotel y empezamos a tener turnos desde las 4:30 de la mañana hasta las 12:30 de la noche que se terminaba el romper. Y el hotel estaba quebrado. Cuando nosotros nos dimos cuenta, al mes y medio, ya como a finales de junio, yo le dije a mi papá y a mi mamá, ese hotel está quebrado y además los socios están peleando. Entonces averiguamos y efectivamente estaba así. Y decidimos cerrar el restaurante que se llamaba Iguao a los 2 meses de haberlo abierto, ya con Bogotá perdiendo. Entonces Medellín sostenía a Iguao y al Cielo Bogotá que estaban quebrados los dos. Entonces decidimos cerrar Iguao en julio. Hicimos digamos que una jugada muy, muy tesa a nivel financiera, que es la razón por la que yo escribí el libro y es uno de los capítulos del libro que se llama ¿cómo es?
¿Cómo pedirle plata al banco? Algo así creo que se llama el capítulo. Eso, cuando nosotros hicimos eso, nosotros inmediatamente reparamos una espiral negativa de flujo de caja impresionante, negativo al mes. Y en el mismo tiempo entramos a los 50 best. Y eran en Lima. Yo estaba completamente quebrado. Jürgen me recibió en su apartamento en Lima y yo solo tenía para los tiquetes, yo ni siquiera tenía para el hotel. Ni me acuerdo que en esas fechas te conocí. Ahí nos conocimos, en Dialab, que era en Lima, que era anaranjado. Sí, sí, sí. Ahí. Y yo estaba quebrado, pero hicimos esa jugada financiera y en tres meses salimos de la quiebra y dábamos utilidades. Eso hizo que un profesor de finanzas que se llama Ernesto Barrera escribiera el caso de éxito, lo publicó en el Inalde y en el IES en Barcelona, que es la quinta mejor universidad de negocios del mundo, y eso hizo que yo como que me inspirara en escribir el libro. Y ese momento fue muy difícil tomar la decisión de cerrar un restaurante que llevaba 2 meses, sin darle el tiempo de que madurara, simplemente porque teníamos que amputar un brazo que estaba desangrándonos y había que hacerle el torniquete y amputarlo. Entonces, ese fue un momento muy difícil. Yo me acuerdo que un día iba a ir Falcao a comer y a mí me tocó ir a las 3 de la tarde con mi tarjeta de crédito, comprar un solomito, no me alcanzó. Pagué parte del solomito con la tarjeta de crédito, otro pedacito con otra tarjeta y ajusté 10 mil pesos que tenía en el bolsillo, pues que tenía en el bolsillo, y con eso compré la carne con la que atendía Falcao en ese momento en el restaurante. De ahí todo cambió y a los 3 meses hicimos ese tema económico y pasó lo de los 50 days y pasaron otra serie de cosas. De un momento a otro, toda la energía del restaurante cambió y Bogotá se llenó. Y desde eso hasta acá Bogotá siempre está lleno, gracias a Dios. Medellín está lleno desde el primer día, el cielo Medellín, pero Bogotá le tomó 2 años. Esos últimos 3 meses antes de que se llenara, es como cuando dicen que el amanecer, que la noche es más oscura justo antes de amanecer. Era muy difícil. ¿Y emocionalmente qué sentiste? Mira, yo siempre he soñado con que el cielo se vaya por el mundo. Y siempre cada paso nuevo es muy difícil. Entonces, Medellín sale y yo digo, si yo me devuelvo de Bogotá para Medellín, yo nunca llego a Nueva York o a Tokio. Bueno. Entonces yo no me podía devolver. Luego, cuando me fui de Bogotá para Miami, tuve otro momento muy difícil, no tan difícil a nivel personal, ni familiar, ni empresarial, pero sí fue un momento en el que perdimos más dinero, porque cuando nosotros hicimos el business plan en Miami, el dólar estaba a 1.800. Nos cubrimos $200, 200 pesos por encima, hicimos un business plan en 2.000 pesos y se subió a 3.400. Entonces nos quedamos sin capital de trabajo. Entonces también abriendo, casi nos quebramos. Y entonces yo decía, si yo me devuelvo, pierdo la internacionalización del cielo y me demoro otros 5 años en internacionalizar. Entonces hicimos miles de sacrificios económicos. Hipoteca, yo he vendido mi apartamento 3 veces, he estado quebrado 3 veces. En fin, todas las historias que tú te imaginas. Y entonces yo dije, no nos podemos devolver de Miami. Luego empezamos a construir Washington. Y Washington también tuvo otra sorpresa. Cada vez son más fáciles, pero el juego económico nos pone más en riesgo. Entonces en Washington lo que nos pasó es que hicimos un presupuesto de un restaurante y el restaurante terminó valiendo 2.5 veces eso. Wow. Entonces cuando termina valiendo 2.5 veces en dólares, a dólar de 3.700 pesos, no hay forma de conseguir la plata en Colombia. No puedes, o sea, nadie, ni un préstamo en el banco, ni que yo hipoteque este apartamento y ya que tengo hija yo ya no puedo jugar con eso, pues porque no voy a dejar a mi hija sin casa, pero ni aún así te alcanza la plata. No haces nada porque cuando vives por 3.700 no haces nada. Entonces toca buscar a los inversionistas allá, pero allá no me conocía nadie. Entonces logré una inversión muy grande, de un fondo de inversión muy grande.
pero ellos ponían el 50% de la inversión. Yo me tenía que conseguir el otro 50%. Entonces, pero necesitábamos empezar a construir de una. Entonces yo firmé el contrato y ellos ejecutaron el 50% de la inversión. Si yo no traía el otro 50%, el restaurante quedaba medio hacer, no era que se pudiera abrir, quedaba en obra gris y yo quedaba viendo toda esa plata. Si yo quedaba viendo toda esa plata, perdía todas mis acciones de Miami y quedaba viviendo la mitad de la plata. Y no podía volver ni siquiera a entrar a Estados Unidos, pues por la demanda que tenía de todo. Entonces, eso fue desde septiembre del año pasado, o desde mayo del año pasado yo conseguí un inversionista. Ese inversionista no pudo, por cualquier motivo, poner el dinero. Con un contrato firmado y autenticado en una notaría. Y después de 3 meses de negociar, después en agosto conseguí otro inversionista. Negociamos 2 meses, firmamos, autenticamos y una semana antes me dijo, no tengo la plata. No me llegó, no cualquier cosa. Entonces se me cayeron 2 inversionistas que me cubrían. Entonces yo como en septiembre, yo ya me empecé a estresar porque yo tenía que entregar la plata en febrero y era mucha plata. Entonces yo dije, yo no me voy a ir detrás de uno porque en donde se me caiga. Entonces yo lo que empecé a buscar fue chiquitos, que me pusieran el 10% de lo que tenía que conseguir. Y empecé a trabajar a muchos. Y logré conseguir como 7 inversionistas. Y el 3 de febrero firmé todo y conseguí el 95% del capital que necesitaba. Y a los 10 días estábamos en cuarentena. Si la cuarentena hubiera llegado a Estados Unidos un mes antes, todo el cielo Washington se hubiera perdido y todo el cielo Miami se hubiera perdido. Todo. Y yo logré firmar, tuve que ir a Italia a hacer un negocio, ir a México y llegué a la cuarentena ya con todos los documentos firmados. Y el cielo, toda la cuarentena estuvo en construcción, porque la construcción en Estados Unidos nunca paró y todo el capital ya estaba firmado por gente que iba a invertir, que no eran colombianos. Entonces, fue uno de los momentos más duros de mi vida, a nivel de reto intelectual. Mi esposa me dice que me salieron por ahí 30 canas, yo no soy canoso, pero ella me dice que se me ven unas canas y yo le digo que son de ella, pero la verdad fueron de ese momento. Y una de las cosas más difíciles de esos meses fue que yo no le podía contar a mi familia, porque el estrés era tanto y ellos tenían aquí la presión de la empresa en Colombia, que yo no los quería estresar con el tema de Estados Unidos. Nunca les conté nada. Y bueno, como el 3, 4, 5 de febrero terminamos de firmar todos los documentos, ya el cielo Washington está construido y ya estamos esperando irnos por ahí en un mes. Para Estados Unidos estamos pidiendo los permisos porque nosotros tenemos visas de trabajo para irnos a abrir el cielo Washington. Genial. O sea, todo calzó, porque unos 10 días más todo se iba al cacho. Todo se iba a la mierda. Todo, o sea, todo. Uy, qué difícil. Eso fue muy difícil. Y luego, ¿qué pasó cuando llegó la cuarentena? Otro problema, supongo. Sí, pero yo tengo una cosa. Yo la cuarentena me la he tomado más tranquilo. Mi padre está un poquito más estresado porque él es el financiero. Y cuando empezamos la cuarentena, no, a nosotros nos cogió creciendo. Nosotros, cuando una empresa está creciendo, tiene que tener masa crítica, tiene que tener empleados, tiene inversiones, el flujo de caja lo está invirtiendo. Nos cogió con 300 empleados, 14 restaurantes, 14 negocios, en ese momento 12 y 2 en construcción. Entonces fue un momento de actuar muy rápido en reducir costos, y cuando hablo de reducir costos, y no me da pena decirlo, incluyen despedir gente, porque es que es mejor uno despedir una persona
si uno tiene una empresa y volverla a contratar a los 3 o a los 6 meses, que tratar de mantenerle el empleo 1 mes o 2 meses y quebrarse y que a los 6 meses ni esa persona tenga trabajo ni uno tenga empresa. ¿Sí me entiendes? Uh-huh. Entonces, nosotros sabíamos eso, sabíamos que no era lo políticamente, no es que fuera uno políticamente correcto, pero por lo menos no era lo estéticamente correcto. Lo, entonces, pero igual a, nosotros no estamos para, pa, no, a nosotros no nos eligen popularmente como un alcalde o a un presidente, entonces nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, redujimos, mantuvimos los salarios el primer mes, el 100% de las personas, nos sacamos a vacaciones, pero las vacaciones van pagas, luego enviamos como a 100 personas a licencia no remunerada, luego tuvimos como 100 personas, y luego tuvimos que despedir por ahí 50, 60 más. Hoy tenemos unos 130 empleos, pero solo hay 80 trabajando, el resto están en licencia no remunerada. Es muy difícil. Yo me acuerdo, yo vivo muy cerca a mis padres, y yo me iba para donde mi mamá a las 7 de la mañana y mi mamá estaba llorando. Y era porque mi mamá maneja recursos humanos, y me decía, y yo le decía, mamá, ¿qué te pasó? Me decía, esta es la lista de las personas que tienen que salir, necesito que me ayudes a revisarla. Y mi mamá y yo nos sentábamos a revisarla y nos tocaba llamar a la gente. Y mi mamá llamaba llorando a la gente y le decía a las 7 de la mañana, me decía, Gloria, ¿qué le pasó? Está bien. Pues pensaban que, pues, no sé, que a mi papá le ha pasado algo a mí. No, es que te llamo a despedir. No tengo plata en la cuenta para sostener, porque físicamente no hay. Entonces, mucha gente, el 99%, lo entendió demasiado bien. Creo que no tuvimos ni un sí ni un no con nadie, afortunadamente, porque siempre hemos mantenido los valores de la empresa, digamos que muy firmes, y la gente ha entendido como de una manera muy transparente las decisiones que tomamos, cuando vamos a abrir el negocio, cuando lo vamos a cerrar, cuando vamos a contratar, cuando vamos a despedir, y digamos que eso es un dharma, un karma positivo. Y a pesar de que fueron momentos muy difíciles, logramos reducir en lo que más pudimos, tratando de mantener la mayor cantidad de empleos, los costos. Porque lo más fácil hubiera sido despedir a todo el mundo, cerrar hasta que nos dejen volver a abrir. Y te lo juro que hubiéramos perdido una quinta parte de lo que hemos perdido. Pero manteniendo los empleos y manteniendo la energía viva y manteniendo el coso, las marcas vivas, pues uno, digamos que pierde más plata, pero para mí es invertirla a que las marcas, cuando vuelvan, nunca se hayan ido de los corazones de la gente. Genial. Y en este momento, ¿cómo ya están las cosas para la empresa? A ver, a nivel empresarial, muy difícil, muy difícil. Pero digamos que somos, creo que, una de las empresas que mejor va a sobrevivir la crisis a nivel económico, creo que en el país, hablo de las grandes empresas y de las chiquitas. Nosotros, de los 14 restaurantes, vendimos uno y pasamos el otro para el hotel, pero eso era una cosa que igual iba a pasar. O sea, nosotros teníamos un restaurante que se llamaba Classic. El contrato se terminaba en agosto porque en julio abríamos Classic dentro de nuestro hotel. Como nuestro hotel se demoró porque pues por la cuarentena los turnos son más, pues menos gente trabaja, todo, entonces la obra se retrasó. Entonces Classic, que se va a pasar para el Cielo Hotel, cerró en el Intercontinental y reabre cuando abra el hotel. Entonces digamos que ese se salvó. Y hubo un restaurante que se llama Papaya Guacamaya, que era en Río Negro, que lo vendimos. Vendimos como todo el montaje del restaurante y la marca desaparece y ya va a operar otro restaurante. Pero el resto, todos los proyectos, todos los restaurantes salvaron, y los nuevos proyectos, que eran los más grandes, que eran Washington y el hotel, siguen en pie y ya están próximos a abrir. Y dentro del hotel va a haber dos restaurantes más. Va a haber dos restaurantes más y un bar.
Entonces, digamos que en resumen, seguimos creciendo a pesar de todo, no es fácil, pero yo creo que muy poquitos cuentan la historia de prácticamente no haber cerrado sin ningún negocio y el único que no va a seguir operando, pues lo alcanzamos a vender y el resto, pues bien. Entonces, a pesar de que ha habido pérdidas, a pesar de que han sido momentos muy difíciles, esperamos que para fin de año podamos recontratar a todas las personas y, como te decía, que haya valido la pena haber hecho esos esfuerzos en despedir las personas para poderlas volver a recontratar y no haber perdido la empresa para no poderlas, pues para no tener ni cómo recontratarlas ni haber perdido la empresa. Genial. Y a ver, cuéntame un poquito más de esa iniciativa que estás creando de Colombia, si puede. Mira, Colombia sí puede yo siento que es como compartir ya a nivel muy específico, muy profesional, todas estas cosas que conversamos. La gente no sabe hacer un PIG, no sabe mirar un PIG, no sabe hacer una prueba ácida, no sabe bien por qué ruta irse en el marketing digital, no sabe cómo tomar una foto, no sabe cómo generar una promoción o cómo tomar una foto para hacer una promoción, para publicarla en Instagram, para promocionarla en Instagram, para que Instagram te haga un clic, para que lleves a una venta, para que te lleve un WhatsApp Business, para que lo sepas responder, para que sepas cerrar la venta, para que lo sepas preparar, para que lo sepas mandar, que llegue caliente, que el cliente quede satisfecho, te dé un like, te siga y te recompre. Pero realmente detrás de esto hay un mundo muy grande y yo veo muchas personas sufriendo a nivel empresarial, muchos emprendedores pasando momentos muy difíciles. Y Colombia sí puede, nace como de una putería mía con el gobierno, porque yo realmente creo en el gobierno nacional, creo que es un buen gobierno, pero creo que nadie es perfecto y creo que uno de los peores errores que hoy ha tenido el gobierno nacional es olvidarse de los restaurantes y olvidarse del emprendimiento. Digamos que a nivel macroeconómico uno puede entender que si hay que salvar, es mejor salvar la macroeconomía, salvar el abastecimiento, salvar la infraestructura, salvar las grandes empresas que generan más empleo, porque si salvas una empresa estás salvando 5.000 empleos, pero al final del día hay muchos más empleos en las mini pequeñas empresas y además requiere una microgerencia mucho más difícil, ¿cierto? Entonces, aunque es entendible, es muy triste porque estamos olvidados. Estamos olvidados del turismo, estamos olvidados los restaurantes, estamos olvidados los hoteles y estamos olvidados los emprendedores, así no sean de gastronomía. Entonces, nosotros estuvimos muy próximos a abrir en un programa piloto en donde estábamos tratando de ser como el icono de los protocolos de reapertura de los restaurantes en Colombia. Y de un momento a otro, todo esto se cae y no nos salen con nada. Entonces yo estaba muy berraco, muy, muy berraco, porque es que si a ti te dicen, mira, no te vamos a dejar hacer el protocolo, entendemos el esfuerzo, vamos a tratar de hacer un esfuerzo para ayudar a los restaurantes, pero esto, aquello, aquello, sí. Pero si a ti ni te contestan el teléfono y te dicen, no, o sea que su programa piloto ha sido rechazado, y no te digo a mí, o sea, estoy hablando de la alcaldía de Medellín, o sea, esto es una cosa de gobiernos locales que el gobierno nacional les rechazó de todo. Entonces yo estaba muy berraco, pero a mí no me gusta pelear. Entonces yo en un momento dado empecé a pelear. O sea, yo empecé como a hacer tweets, como que el gobierno nos olvidó, el presidente no nos da un espacio, los restauranteros, yo no sé qué. Y yo me acostaba maluco, maluco. Yo decía, hijo de puta, qué rabia esto. Pero a mí no me gusta vivir así. Entonces un día me levanté y dije, ¿yo qué puedo hacer para tener el mismo resultado, un mejor resultado, sin tener que esperar nada del gobierno? Entonces dije, pues así como yo estoy esperando, espérate que, así como yo estoy esperando que el gobierno, o que alguien supuestamente me ayude a mí,
Pues si nadie me va a ayudar, ¿por qué yo no voy a ayudar a alguien? Entonces decidimos crear Colombia Sí Puede, que es un movimiento en donde vamos a hacer una serie de cursos, de videos, de clases, de módulos, en donde vamos a compartir mucha la información y las herramientas que yo usé para crear mis negocios, para hacer mis sueños realidad, luego para enfrentar la pandemia y, por último, cómo estoy preparándome para la nueva normalidad o la pospandemia, que creo que va a ser un momento muy bonito de oportunidades a nivel económico para las empresas que creen diferenciación. Genial, genial. ¿Y de cuándo a cuándo es esta serie de videos? Bueno, empezamos la última semana el 11 de agosto. Hoy estamos 11. Debe no, ser. ¿Desde el lunes? Lunes cada desde el lunes. 17. Eso, empezamos el lunes. Vamos a hacer una semana de entrenamiento. Uh-huh. Y mi idea es que estoy terminando de escribir ya un curso súper profundo. Ya mucho más, donde la gente le toca estudiar mucho más. Donde le toca hacer ejercicios, donde le toca escribir desde los sueños hasta las pérdidas, ganancias y ventas de la empresa, y en donde digamos que yo lo voy a ir llevando a que aterricen los sueños, a que aterrice los costos y los flujos de la empresa, a que potencie las ventas con marketing digital, a que potencie las ventas con voz a voz a través de las cadenas de WhatsApp, porque hoy no hay voz a voz personal. Estamos creando la semana de entrenamiento y el curso, y empezamos la próxima semana. Genial, genial. Entonces, supongo que es del 17 al 23. Del 17 al 23. ¿Y cómo es que se pueden registrar las personas? Mira, tú te metes a colombiasipuede.com, te registras gratis y tienes toda la semana de entrenamiento gratis para todo el que quiera aprender. Y además de eso, en mi fanpage de Facebook creé un grupo privado donde estoy resolviendo muchas dudas y estoy recibiendo muchas dudas que quiero resolver en el curso. Entonces muchas personas me escriben, mira, yo ahorita, por ejemplo, un chico me escribía y me decía una cosa súper bacana. Aquí está. Voy a leerlo. Uh-huh. A ver qué. A ver qué por aquí estaba. Muchas personas me dicen que cómo se diferencian. Uh-huh. Aquí está. Me dice, me arriesgué con algo poco salido de lo común en cuanto a cocina. A raíz de la pandemia me despidieron del restaurante donde trabajaba. Monté una microempresa de productos congelados, salsas y encurtidos, al ver que la mayoría de la gente vendía comida preparada. Quise arriesgarme con la comida de forma diferente en la presentación para que la gente la pudiera cocinar el día que la deseara y la pudiera comprar el día de su pico y cédula y comérsela cuando estuviera reunido en familia. He notado que la gente es muy perezosa y prefiere lo común, que se lo vendan para consumir nada más. Entonces, a mí me pareció fenomenal esto que él me escribió, porque yo le respondí que no tuviera miedo a arriesgarse, que lo salió de lo común cuesta que cale en el público, pero va a estar solo en el mercado, y ya le contaré un poquito en el curso. Pero una de las cosas que yo resaltaba de este comentario tan positivo es que él cree que él se siente muy solo porque está haciendo algo distinto, pero una de las cosas que siente la gente que está haciendo lo mismo y que quizás esté vendiendo, que esté haciendo un delivery tradicional sin generar valor agregado,
es que puede estar vendiendo, pero siente que tiene demasiada competencia. Entonces hay mucha gente que me escribe, estoy haciendo domicilios, pero tengo mucha competencia. Este chico tiene poquitos clientes, pero no tiene competencia. Cuando salgamos de la cuarentena y los domicilios bajen porque la gente empiece a consumir en los restaurantes, él puede tener una oportunidad de meterse a los mercados, a un Carulla, a un D1, a lo que sea, y estar mucho más solo en el mercado que las personas que se metieron a hacer deliveries, que no generaron valor agregado. Entonces puede que hoy le esté sufriendo más, pero yo antes lo felicité y le dije que no lo parara de hacer porque ya llevo un paso más adelante. Entonces, igual, el que esté compitiendo en un mercado rojo también tiene forma de diferenciarse. Porque yo en mis negocios tengo negocios que compiten en el mar rojo, o en un océano rojo y otros en océano azul. Pero lo importante es entender cuál es el producto que está en el océano rojo y atacar de esa manera en el océano rojo. Y si estoy en el océano azul, atacar de forma en el océano azul. Lo que tú no puedes hacer es navegar ni atacar en el océano azul estando en un rojo o al revés, ¿cierto? Entonces, eso es de pronto el miedo que tiene el chico, pero al final del día creo que ya dio un paso mucho más importante que quizá muchos que hay que fomentarlos a que lo den. Qué bueno, muchas gracias Juanma por todo este espacio que has dedicado. Yo sé que normalmente estás en familia a esta hora, gracias por tu tiempo. Ya para despedirnos, ¿qué te gustaría decirle? ¿Qué recomendaciones o tips o palabras quisieras darle a la gente de Vía Lab? Bueno, que usen tapabocas, que se suscriban al curso Colombia si puedes, si tú me haces el favor, puedes poner ahí Sí, claro. en los comentarios para que se inscriban. Es un curso gratuito, la inscripción es gratuita, la semana de entrenamiento del 17 al 23 es gratuita. Eso sí, tengan papel y lápiz, y lo más importante es la disciplina, porque al final del día la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Y si ustedes tienen disciplina y utilizan estas herramientas que yo les voy a compartir, y son constantes, pueden salir adelante y pueden hacer sus sueños realidad y pueden salvar sus negocios. Es colombiasipuede.com, ¿verdad? Así es. Listo. Perfecto. Igual la vamos a poner ahí en la descripción del video de hoy. Y muchas gracias por tu tiempo y espero, nos vemos en esa semana de entrenamiento. Vamos a estar pendientes Así es. también. Un saludo a todas las personas de Vialab. Se cuidan y tapabocas y lávense las manos.